Empecemos, esto se llama horchata navideña, tiene un poco de historia, es una bebida tradicional española que la toman en Navidad y se utiliza una cierta almendra, es particular. Nosotros en Guatemala pues no, probablemente no la vamos a conseguir acá, pero vamos a hablar un poco de eso, horchata navideña. Usaremos en esta mañana 4 bolsitas de té Lipton manzanilla miel, las tenemos ya preparadas por acá. Y tengo la cajita para que vean ustedes, manzanilla miel de Lipton, que está deliciosa. Se la recomiendo también para hacer infusión caliente o fría. Utilizamos 2 tazas de leche evaporada, que la tenemos por acá. Tenemos 2 yemas de huevo batidas previamente. Utilizamos además media taza de almendra molida en sustituto de la chufa. Les hablaba que la horchata navideña tradicional española lleva chufas, que es un tipo de fruto seco. Utilizaremos 6 o 7 tiras de la piel de naranja, 1 rama de canela y 7 cucharadas grandes de miel. Si ustedes le quieren agregar más sabor, 1 cucharada pequeña de anís estrellado y hielo, que luego más adelante te lo pediré, chef. Vamos a sacar el hielo hasta el final para que no se nos vaya a poner agua, hacer agua, ¿no? Vamos a mezclar de nuevo. Las yemas están presentes porque es un tipo de eggnog. Las mezclo ligeramente. Leche evaporada, la leche evaporada le va a dar una textura más cremosa y la voy a incorporar, tengo por acá, las tenemos que cocinar, vamos a darle un poco de cocimiento a la yema de huevo. El eggnog tradicional, algunos se cocinan, otros no, chef. A mí me gusta siempre darle un hervor al eggnog y le vamos a agregar el sabor de manzanilla miel. Yo he hecho algunas preparaciones con manzanilla miel porque te queda como una esencia muy rica, así que siempre les recomiendo también en casa probar manzanilla miel. Además, la manzanilla con todas sus propiedades de ser antiinflamatoria, chef. Sí. Bueno, recuerden cuando ustedes hagan la infusión, dejar 5 minutos las bolsitas dentro, ya sea que lo hagan en el agua o directo en la leche. Yo lo hice en el agua en esta oportunidad, pero también podríamos haber hecho esto de agregar las bolsitas aquí y el mismo calor que va teniendo la leche, pues va a ayudar a que se infusione muy bien, ¿verdad? Y luego vamos a agregar el palito de canela, que son los que nos van a dar buen sabor, buen aroma. Y el anís, el palito de canela, me encanta el anís estrellado, chef. Buen aroma. Muy navideño, además. Le vamos a poner al anís, lo vamos a dejar un rato. Tanto las bolsitas se van a retirar, como el anís, como la canela. Estamos hablando de una bebida bastante aromática. Aquí en Guatemala nos gusta beber mucho el ponche de frutas, pero creo que también es una buena oportunidad descubrir nuevos sabores. Voy a agregarle la tirita de naranja, en este caso le vamos a poner otro poquito. También la tirita de naranja, la canela y la infusión de manzanilla miel, el anís, todo eso lo podemos retirar al terminar la cocción. Tenemos entonces este conjunto de sabores. Al final lo voy a endulzar con la miel y le vamos a dar un hervor por las yemas de huevo. Claro. Bueno, la horchata navideña, como les comentaba, es una bebida tradicional originaria de Valencia, es una región de España que no se prepara a base de arroz como nosotros, que la horchata es a base de arroz, sino de almendras de tierra. Las almendras de tierra son conocidas como chufa y en realidad no son un fruto seco, sino que es un tubérculo. A los españoles también les encanta aperitivos fríos, como puede ser también incluso herencia de ellos, que nosotros también tomemos algunas bebidas frías en América. Y bueno, es una bebida deliciosa, típica y española. Perfecta para algunos calurosos meses de verano o también la podemos preparar ahora en Navidad. Nosotros generalmente hemos vivido unos 24 de diciembre en Guatemala verdaderamente calurosos. ¿Te ha pasado? Sí, ¿recuerdas? Sí. 24 de diciembre, sí. Calor en Ciudad Guatemala. Suele nos pasar. Ha pasado. Y bueno, fíjate que horchata viene del catalán horchata y leyendo realidad cuenta la historia que una joven dio a probar esta bebida al rey de Aragón, Jaime I, el cual le dijo me encantó y le dijo que es aixo, que significa, en catalán, que es eso, ¿no? Y la joven le respondió es leche de chufa. Ante lo que el rey le explicó, aixo no es leche, aixo es chata. Eso no es leche, esto es oro, guapa. Y de ahí viene horchata, horchata. Guapa es chata y or es horchata. Eso no se sabe si es cierto, pero lo que sí es cierto es que esto ya hirvió, así que lo voy a retirar del fuego. Vénganse conmigo, por favor. Lo retiramos del fuego y es momento de poner a enfriar con hielo. Ya solo nos quedaría endulzar y servir nuestra deliciosa horchata. Al momento de agregar las almendras, vamos a agregar también la miel. Nos va a quedar completamente
la bebida muy especiada. Voy a ir retirando entonces, miren, voy a retirar el anís, las cáscaras de naranja, vamos a retirar el palito de canela, voy a incorporar la almendra y la miel, me quedo mezclando mientras vamos a una pausa, gracias chef, y ponemos a enfriar nuestra horchata. Ya venimos. Una variación al eggnog para esta Navidad sería esta horchata, horchata navideña, dice el dato curioso. Vamos a poner a enfriar y agregué la miel, como ustedes pueden ver, y nos vamos a repasar. Voy a agregarle un poco de hielo y vamos a dejar refrescar. Vamos a servir en un vaso así muy bonito. Y les recomiendo preparar colocando en una olla la leche con telito, manzanilla, miel, poner a calentar, agregar las yemas y batir rápidamente el anís, dejar un minuto al fuego, retirar y poner a refrescar. Ponemos en el vaso la licuadora, la leche, las almendras, piel de naranja y canela. Nosotros teníamos molidas las almendras, así que no las hemos licuado. Endulzamos con la miel y disfrutamos con cubitos de hielo para servirlo frío.